Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y El Salvador respalda la campaña que impulsa la Organización Mundial de la Salud, la cual busca reducir su alto consumo. Las autoridades muestran preocupación debido a que en el país se estima que unas 400.000 personas consumen tabaco, unas 6.000 mueren cada año por esta causa y que a partir de los 10 años muchos niños ya son adictos. Pues el empaquetado neutro que es esta cajetilla ya no tendría este color que lo identifica, que identifica la marca. Ya no tendría este logo. También ya no tendría este mensaje engañoso que muchas veces dice bajos en alquitrán, de mentol, light. Ya no tendría esa. Entonces solo tendría la marca, ¿verdad? Y la advertencia sanitaria. Y pese a los esfuerzos que realizan las autoridades para evitar el consumo de tabaco, las cifras de personas fallecidas por enfermedades causadas por el cigarrillo son alarmantes. Nuestro compañero Julio Guevara nos ha preparado el siguiente informe. Es una de las 400.000 personas que fuman en El Salvador. Momento de relajación para muchos que literalmente tiene oculta la etiqueta camino a la muerte. Sin embargo, es rechazada. Se continúa fumando en cantidades sorprendentes, al punto que para algunas instituciones el tabaquismo es una epidemia. En las calles de San Salvador encontramos a esta mujer. Tiene 36 años y nos confesó que fuma 20 cigarros al día. Bueno, en mi casa, porque yo como padezco los nervios, imagino me fumo un cigarro. No tengo que fumar. ¿Cómo estarán sus pulmones? Le preguntamos fuera de cámara. Su respuesta fue una carcajada. Es la realidad. Muchos ven el tema como algo gracioso. Irónicamente, conscientes que ellos mismos le están quitando años a su vida. Como el cigarro, yo siento que me relaja bastante. Pero aún así. Pues como uno no lo entiende, pues. Pues sí, igual que el alcohol, papá. Un vicio que los atrapó para arrebatarles años de manera silenciosa. Así opinan otros fumadores, entre ellos un joven que con cigarro en mano nos contó el costo de fumar. Asegura que al mes gana $210. Fuma a diario una cajetilla de 2.40, es decir, que mensualmente gasta $72 solo en cigarros. ¿Qué piensa de eso? Una p. Pero aún así lo hace. Pero aún así lo hago. Hay cosas peores, lógicamente, ¿va? Pero sí, botaré el dinero. Y fumo desde los 15 años. Un tema que al profundizarse preocupa. Estudios señalan que en El Salvador el promedio diario de personas que mueren por enfermedades causadas por el tabaco es de 13. ¿Se puede vencer la adicción al cigarro? Claro que sí. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Justamente de eso nos hablará mañana nuestro compañero Julio Guevara en la segunda entrega de su informe, los esfuerzos que se están haciendo en el país para lograr que unas 300 personas por año dejen de fumar, porque sí se puede.